decirte cómo fue. No sé explicarle qué pasó, pero de ti me enamoré. Como un manantial regó mi vida de inquietud. Fueron tus ojos o tu boca, fueron tus manos o tu voz. Esmeralda. Estaba esperándote, Esmeralda. Deseaba verte. Fueron tus ojos o tu boca. Por favor, ¿qué noticias me tienes de Ana Rosa? Te dije que la buscaras y que tenías que encontrarla. De lo contrario te iba a pesar. ¿Acaso piensas que hablo en broma? ¡No te quedes callado! ¡Contéstame! ¿Te gusta? Mucho. Es una melodía muy tierna. Por eso lo estoy tocando. Necesitas algo que te tranquilice. Lo veo en tus ojos. Ay, por favor, yo no soy su paciente. Ojalá lo fueras. Curar la tristeza de una mujer hermosa debe ser muy gratificante. ¿Por qué mejor no sigue tocando la guitarra? Bueno, creo que no lo hago muy bien. No diga eso. Yo me pasaría la vida oyéndolo. ¿De veras? Pues con tal de tenerla cerca de mí, yo me pasaría la vida tocando. Toda la vida.
¿Por qué me habla así? Ya lo he hecho todo a perder. Espera, Esmeralda. No te vayas. Te ruego que me perdones. Fue una tontería de mi parte. No tiene por qué disculparse. Realmente no tengo derecho a sentirme ofendida. Te molestaría mucho si te dijera que fui sincero. Que lo siento así. Le ruego que no se repita. Pero Esmeralda... El hecho de que yo esté sola aquí no quiere decir que sea una... Por favor. No te pongas así. Permíteme explicarte. Déjeme, se lo ruego. Nadie sabe de Ana Rosa, Octavio. Eso ya lo dijiste. ¿Qué más quieres que te diga? La verdad. Pero no quieres decirle. ¿Cómo crees que voy a callarme? Si supiera de ella, te lo diría. No me vas a decir que no te he escrito. Que no se ha comunicado contigo. Mi paciencia tiene un límite, Roberto. Tú tienes que encontrar a tu hermana. ¿Qué quieres que haga? Tus hombres la andan buscando y no han logrado nada. Tienes una semana para localizarla. Si no la encuentras en ese tiempo, volverás a la cárcel. Querida hermana, te escribo para comunicarte que he decidido quedarme aquí unos días más. Voy a pescar, nado, leo. Y además en el mismo hotel se ha hospedado una muchacha muy bonita, a quien quiero llegar a conocer más. ¿Qué pasa, Roberto? Debería de estar haciendo algo de provecho. Hace 5 días que Ana Rosa desapareció. ¿Seguro que no sabes dónde se encuentra? ¿De verdad? ¿Ignoras el paradero de tu hermana? No sé nada, Olivia. Déjame tranquilo. Por favor. He dicho 1000 veces que no sé nada de Ana Rosa. Además, si lo supiera... ¿Si lo supieras qué? Contesta. ¿Se lo ocultarías a Octavio? Habla. Habla. Eso es lo que quiero saber para decírselo a mi hermano. Puedes decirle lo que te dé la gana. Estoy harto de amenazas, de humillaciones. Tengo ganas de acabar de una vez por todas con todo. Ahora haces alarde de valor. Pero ya veremos cuando llegue el momento. Bien sabes lo que puede pasarte. No me importa. ¿Siempre te ha importado? Así que no creo que hayas cambiado tan repentinamente. Eres muy cobarde para eso. Insúltame, di lo que quieras. De todas maneras, me alegro de que mi hermana se haya ido. Vaya, es una noticia muy interesante. Debes de haber sido su cómplice. Llévale el chisme a tu hermano si quieres. Sí, eso es precisamente lo que voy a hacer. No, no, espera. No, no le digas nada, por favor. Fue una locura. No supe lo que dije. Dijiste que te alegrabas que Ana Rosa hubiera huido de esta casa. Y eso confirma mi creencia que estás de su parte y no de Octavio, que confía en ti para encontrarla. ¿Por qué te preocupas ahora por lo que pase con tu hermano si nunca lo has querido? No es por él, es por mí. Desde que Ana Rosa se fue, Octavio está peor. Hay momentos que hasta le tengo miedo. Y no es justo que me tenga que sacrificar. No lo soporto. Ya bastante es tener que estar encerrada en Monte Calvario. Sin salir, sin ver a nadie. ¿Por qué ella va a disfrutar la libertad que yo no puedo tener? Quiero que vuelva, ¿comprendes? Y haré lo que sea porque Octavio lo obligue a regresar. ¿Qué culpa tengo
yo de que Ana Rosa se fuera? ¿Qué culpa tengo yo de nada? Mercedes, quisiera hablar contigo muchas cosas sobre Esmeralda. Me ha impresionado profundamente. Me causa inquietud. Me hace sentir algo que nunca había sentido. Y pienso que estoy enamorado por primera vez en la vida. ¿Qué te pasa, Mercedes? ¿Tienes algún problema? Acabo de recibir esta carta de Gustavo. ¿Qué te dice? ¿Te preocupa algo? Sí. Ya sabes cómo quiero a mi hermano. Gustavo es para ti más que un hermano. Un hijo. Tal vez por eso en ocasiones me vienen temores como ahora. ¿Qué le pasa a Gustavo? Una mujer. Por lo que me dice, se siente atraído por una desconocida. Por una mujer extraña. Una mujer que oculta algo de su vida. No me gusta, Elisa. Bueno, Gustavo es un hombre. Gustavo tiene un carácter muy apasionado. Y el día que se enamore será para siempre. Además, ¿quién me asegura que ha puesto sus ojos en quien no debe? Ojalá no sea verdad lo que presiento. ¿Qué presientes, Mercedes? Que esa mujer misteriosa que ha conocido va a hacer sufrir mucho. ¿Quién? Yo, Esmeralda, Gustavo. Exactamente 3 días que espero verte inútilmente. ¿Por qué permaneces encerrada? Llegué a pensar que estabas enferma, por eso vine. Me siento bien, gracias. Es solo que prefiero quedarme aquí en mi cuarto. ¿No quieres ir a dar un paseo? Por favor. Es que... No digas que no. Te prometo que no volverá a repetirse lo del otro día. Por favor, no hablemos más de eso, ya lo olvidé. ¿Entonces vienes conmigo? Me gustaría salir, pero pues preferiría platicar en la terraza del hotel. Está bien. Vamos ahí. Enseguida estoy lista. Perdón. A lo mejor estás exagerando, Mercedes. ¿Por qué? Pues quizás sea solo un entretenimiento de Gustavo. Para no aburrirse donde está. Ay, como es tan guapo, no dudo que alguna mujer le haya coqueteado. Ojalá así fuera. Verás que en cuanto regrese a México se le olvida. Tienes razón. No debo preocuparme antes de tiempo. Después de todo, a mí no me consta que ella puede perjudicarlo. Simplemente me intriga la forma en que se comporta. Según me dice Gustavo en su carta, es como si se estuviera escondiendo o como si huyera de alguien. Qué raro, ¿no? Me gustaría que Gustavo regresara a México
antes de que se enredara seriamente con esa desconocida. Poder ver el atardecer así, en toda su magnitud, es un privilegio, ¿no crees? Todo se ve gris, vacío. En el campo siempre pasa así. ¿Tú vives en el campo, Esmeralda? Pero nos vamos a tener que cambiar porque quiero instalar mi consultorio. Ahora soy cirujano en un hospital de asistencia social. Tengo muchas ganas de empezar a trabajar por mi cuenta. Estoy lleno de proyectos y... ¡Qué tonta soy! Te hablo de mis cosas sin pensar que no te interesan. Ay, no, no, al contrario, siga usted, por favor. Me encanta oírlo hablar con tanto entusiasmo. Dice que tiene muchos proyectos. El más importante es llegar a tener un hospital para la rehabilitación física de enfermos que no tengan recursos. ¿Comprende? Así tendría un vasto campo para aplicar mi nuevo sistema y al mismo tiempo podría ayudar. Que es como yo siento el verdadero ejercicio de la medicina. Pero desde luego para realizar ese sueño hay que contar con medios que yo no tengo. ¿Quiere usted decir dinero? Bueno, ese hospital costaría una fortuna y yo no soy rico. Mi carrera la pude hacer gracias a mi hermana y a becas que me han otorgado. Yo solo cuento con una cantidad que apenas me alcanzaría para montar un modesto consultorio. Es una lástima. Hay que reconocer que la vida tiene cosas injustas. ¿Por qué dices eso? Estaba pensando. Usted no puede tener su hospital por falta de dinero y... Sin embargo... Yo sé de alguien a quien le sobra. Y solo lo utiliza para humillar a los demás y explotarlos miserablemente. ¿Quién es esa persona, Esmeralda? ¿Y qué significa en tu vida? ¿Llegó Roberto? Sí, borracho como siempre. Se metió en su cuarto. Pasado tres días y ni una palabra sobre Ana Rosa. Y pasará una semana y será igual. Entonces va a acordarse de mí. Mira, yo que tú no esperaba una semana. Es perder tiempo. Hace días quería decírtelo. Tengo la seguridad que Roberto sabe dónde se encuentra Ana Rosa. Ana Rosa le ha escrito, pero él no quiere decirlo. Esa persona pudo ser mucho para mí, pero ya no es nada. Solo un recuerdo que quiero olvidar. Pero me gustaría saber si... Bueno, además, ¿qué importa eso? Solo quise ponerle un ejemplo. Regresará pronto a México. Todavía no lo he decidido. ¿Tú ya sabes cuándo te irás? No. Lo mismo puede ser dentro de unos días que en un tiempo considerable. Ojalá que no sea pronto. Ahora que empezamos a ser amigos. ¿Cuándo vamos al río? ¿Quieres que salgamos mañana? No, gracias. Vas a ver que te va a gustar. Hay una parte donde podemos nadar. Pero si yo no tengo traje de baño. ¿No? ¿No? Yo es lo primero que empaco cuando voy a salir de vacaciones. ¿O es que no estás aquí de vacaciones? Esmeralda, sé sincera conmigo. ¿Qué te trajo hasta aquí?